En este vídeo, conduzco un coche, voy a un mercadillo, me tomo un café, encuentro plata romana, llueve. Buenos días, chicos. Hoy nos hemos levantado pronto. Está el día un poco lluvioso, pero bueno, vamos a ver si no llueve. Nos vamos a acercar hasta un mercadillo de antigüedades que se pone en mi ciudad los sábados. Es un sitio que a mí me gusta ir, es muy tranquilo, hay anticuarios de todos los tipos, hay también gente sin recursos que vende las cosas que encuentra, y es un sitio donde normalmente siempre se suelen encontrar buenos chollos. Entonces nada, hoy me he levantado prontito, vamos a ir hasta ahí, vamos a dar una vuelta, vamos a tomar un café y vamos a ver si encontramos algo que nos pueda valer. A la caza del tesoro. La verdad que ya estoy nervioso, como siempre que voy a los mercadillos me pongo de los nervios, porque la verdad para mí es una de las cosas más emocionantes que se puede hacer, ir a ver qué tesoros podemos encontrar. Y nada, vamos a ver qué nos depara la suerte. ¿Y la caja de monedas cuánto pides por todas? Por probar, ¿verdad? Yo me la he comprado de un chaval a 50, 100, subiendo a 1. Esas, no, ¿de qué monedas? ¿De una o otra? A 50 me la he comprado. Vale. ¿Listo? ¿10 euros? Bueno, chicos, pues ya he terminado mi visita al mercadillo este de antigüedades. La verdad que ha estado un poco flojo porque hoy está a punto de llover y han venido pocos puestos. Pero bueno, bien, he comprado bastantes cosas. He comprado pocas cosas para vender, eso sí es verdad. He comprado sobre todo gatos de porcelana que los colecciono. Es una manía que tengo desde hace muchos años con mi pareja, que es comprar todos los gatos de porcelana que no estén rotos y que estén bien. Bueno, miento. He comprado 4. Realmente he comprado 3 pagando, y uno me lo ha dado Ismael, que es un amigo mío que es turco, que vende aquí en el mercadillo. Y yo normalmente muchas veces le llevo cosas que no quiero o cosas que me encuentro para que las pueda vender, y muchas veces no me cobra. Entonces me he tomado un café con él, le he invitado un café para llevar y me ha regalado un gatito. ¿Qué es este pequeño gatito de porcelana de los años 70 que me encanta? Tengo que lavarlo bien porque está un poco sucio. Y me ha regalado esto y un coche de la película Cars, que me ha gustado muchísimo. Y estos me los quedo para mi colección. Y lo único que he comprado realmente que dijéramos que puede ser para vender, aparte de los gatos me los voy a quedar, ha sido una caja con monedas. La verdad que he creído ver, yo siempre que veo cajas con muchas monedas intento comprarlas todas. Hombre, a ver si las monedas valen. Son monedas extranjeras, he visto que hay un poco de todo, hay alguna moneda antigua, pero he visto una española que creo que sí que tiene un alto valor, por eso lo he comprado. Me ha costado barato, la verdad. Creo que he pagado 6 euros por toda la caja, pero bueno, luego le vamos a echar un vistazo a ver si tenemos suerte. Me gusta comprar estas cajas con muchas monedas porque este tipo, si las coges baratas, luego haces un lote, y hay mucha gente que le gusta coleccionar monedas del mundo, monedas, y a veces te lleva sorpresas. También, como os digo, la mitad de las veces no, pero bueno, vamos a verlo. Chicos, en 2 minutos, bueno, nada, para vosotros va a ser un clip, yo va a ser un poquito más. Vamos a casa y vemos todo lo que hemos comprado en este mercadillo. ¿Vale, chicos? Chao. Chicos, pues ya estamos en casa. Ahora vamos a comentar todo lo que he comprado en el mercadillo. Ya os he dicho que hoy está el día está gris y ahora mismo está lloviendo y había pocos puestos. Pero bueno, hemos comprado cositas, no nos hemos gastado mucho dinero. Y bueno, os voy a mostrar aquí todo lo que me he traído del mercadillo de este sábado. Mirad, pues aquí están los gatitos. Este gatito blanco, estos gatos yo los colecciono, entonces bueno, me los voy a quedar, no los voy a vender. Este gato son unos gatos de cuello alto, que este me ha costado 1 euro. Y estos dos negros me han costado 3 euros. Me gusta, ya os digo que es una colección que tenemos desde hace mucho tiempo y este me los voy a quedar. Luego tengo este gatín chiquitín que me ha regalado un amigo mío que es turco. También es de cerámica, la verdad que es súper chulo. Bueno, pues uno más para la colección.
Ya os digo, entre todo me ha costado un eurito, estos dos han sido 3 euros, este ha sido un regalo y este coche también ha sido un regalo, que también me gusta mucho, la verdad que es súper chulo, de Cars. No sé qué precio tendrá y este también creo que me lo voy a quedar para la colección. La verdad que, bueno, como podemos ver, pone, bueno, que es made in China, que trae la licencia de Pixar y bien. Y otra cosa que me he comprado es esta cajita de monedas. Y la verdad, me gusta porque este tipo de monedas a veces encontramos, a veces se pueden encontrar tesoros, como suele ser habitual. Y me he fijado, que estoy buscando por aquí, fijaos, esta moneda es de, esta es una moneda de Francia. Esta, bueno, pues esto es una, son pennies ingleses, pero entre todos ellos me he fijado que es por lo que le he comprado la caja. Mira, esta es una moneda francesa súper chula. Bueno, la he comprado por esto, que es un... Esto es de champán, de algún tipo de champán. Montcelli d'Aulon champán de 1743. Bueno, no es de 1743, pero bueno, es una chapa que seguramente venga en la botella. Pero a ver, voy a seguir buscando porque realmente lo que me interesa es esta moneda. ¿Veis? Y diréis, bueno, pues si son 50 céntimos de... Bueno, a ver si lo coge bien la cámara. Si son 50... Son 50 céntimos... Bueno, aquí está. Por lo que os digo. Por lo que me interesa es por esta moneda de 50 céntimos. Y esta moneda es una moneda que tiene un error de acuñación, que tiene, como podéis ver, no sé si veis, las flechas las tiene boca abajo. Bueno, esta moneda vale dinero, esta moneda valdrá unos 20-30 euros. Y ha sido por esto que lo he comprado. Luego vamos a seguir mirando a ver qué más tiene. Mira, esta es una moneda inglesa de 1800 y pico. Bueno, no está mal. Bueno, esto sabía que son monedas del mundo, son chulas, no son... Mira, 10 sedines. Vamos a seguir sacando. Postrate. Hombre, 100 pesetas del año 1982, del Mundial. Bueno, con Juan Carlos. Una muy chulas. Bueno, vemos... Esta es... Pues ni idea, la verdad. Bueno, parece china. Bueno, la verdad que sí que tenemos, mira, otra inglesa. También de Concalé. Bueno, aquí sí, sí le vamos a sacar dinero, sobre todo por esta moneda, ¿eh? Con las flechas invertidas. Ya os digo que esta moneda vale unos 20 euros, 30. Esto sí que ha sido una inversión. Mira, un bolívar de Venezuela. Saludos a todos los venezolanos que puedan ver este vídeo. Y bueno, vamos viendo más. Mira, aquí hay otra, a ver si tiene las... No, esta es normal. Fijaos, tenemos... La de... Uy, perdón. Tenemos... No sé si se ve bien. Las cruces invertidas. Y sin cruces invertidas. Bueno, bien, bien. Yo digo que este sí es un lote de colección. Mira, 25 pesetas. Vamos a seguir sacando. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hala! ¿Habéis visto lo que hay ahí? Estoy flipando. Estoy flipando, ¿habéis visto lo que hay en la caja? Flipo, flipo. ¿Veis esto? Estoy flipando. Esto es un denario. Esto es un denario romano, sí, sí, sí. 2000 años de moneda. Bueno, primero no quiero ponerme loco, vamos a ver si es de verdad o es una réplica. Voy a cortar un momento, ¿vale? Pues sí, sí, es un denario. Habría que catalogarlo. Bueno, no es un denario de los primeros, no, bueno, es imperial, pero bueno, será del siglo II y sí, 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 es un denario de plata y parece, bueno, no parece réplica, la verdad. Bueno, voy a tener que estudiar un poco más, la verdad, tía, qué suerte encontrarme la de las flechas para abajo, que es la primera que había visto en el mercadillo, que fue la que miré, que dije, bueno, tiene las flechas para abajo, esta me la llevo con esta cajita
y luego encontrarme esta pieza con casi 2000 años de historia. Bueno, por el peso es plata baja. Estas no son, como digo yo, no son de las. Bueno, a ver si lo coge bien la cámara. Aquí lo tenéis, ¿veis? La moneda. ¿Eh? Y bueno, voy a intentar catalogarla. Estas monedas tampoco, pues tendrá. Si la moneda, bueno, no es, supongo que sea común, tampoco sea, tenga por qué ser muy, muy rara, pues tendrá otros. Este tipo de monedas de plata suelen tener 30 euros, a menos que sea una moneda rara, que ya puede subir mucho, pero bueno, supongo que no tenga más tal. La verdad que estoy contentísimo, fijaos, el lote con estas dos monedas, que es para flipar. Con estas dos monedas son 60 euros. He amortizado el lote. Estoy flipando. No me he gastado ni 10 euros. Tengo todas las demás monedas y este denario de plata romano que tengo que catalogar y ya os diré en el próximo vídeo a qué emperador pertenece. Pero bueno, por la pinta que tiene será del siglo II, por la barba que lleva. No es de los de la Casa Julia, de los primeros, que son los que molan, por lo menos a mí, Nerón, Calígula. Pero bueno, la verdad que ya os digo, siempre que puedo compro las cajas con monedas, porque a veces te llevas este tipo de sorpresas. Y aquí está todo lo que he comprado hoy. Y con estas dos, amortizo y gano dinero. Chicos, que nada, que muchas gracias por verme y a ver si para la próxima seguimos teniendo más suerte. Voy a mirar, a ver, voy a intentar catalogar el denario, y nada, hay que pesarlo, mirar a ver si pesa sus 3 gramitos, 3,2, que es lo que suelen pesar. Ver también la otra moneda, la de las flechas invertidas, que es una moneda muy interesante. Es una moneda hecha en el franquismo, en el año 49, y tiene las flechas invertidas, que podría ser, no sé, es como una cosa muy rara, como si alguien se hubiera vengado del régimen y las hubiera puesto para abajo como hacer una broma. Pero bueno, ya os digo, es lo que me gusta de ir a los mercadillos, encontrarte a los chicos. Hasta mi próximo vídeo. Chao.